pero la suerte le fue adversa. Observando las evoluciones del Farman, que desarrollaba una velocidad de solo 60 kilómetros por hora, se justifica lo que de la aviación se decía en aquel entonces, que era cosa de locos o privilegio de héroes. Las alas argentinas surcaron el cielo de la patria. Fue entonces... En el primer curso de aviación dictado en el Palomar, figuraron entre otros los tenientes Sani, Gubá, Añeta, Origone, Ferreira, Kramer, Viedma y Casavega, que aquí vemos.